informe especial. En 1998, Pinochet viajó a Londres invitado por la Royal Ordnance, la empresa fabricante de armas de la corona británica. Recorriendo sus calles, decidió internarse en la London Clinic para operarse de una dolencia en su espalda. Se hicieron todos los esfuerzos, todos, por convencerlo, diciéndole que no se operara en Londres, pero él se empecinó, esa es la verdad. Acá en Chile no se atrevía a no operarlo, el riesgo era demasiado alto. Hice todo lo humanamente posible hasta que llegó un momento que me dijo, por favor, no me insista más, ya tomé una decisión. Y superó el otro. Mal aconsejado, desestimó los riesgos de las denuncias penales españolas hechas en 1996 en su contra y quedó al alcance de los organismos de derechos humanos que lo denunciaban como un cruel dictador. Then I was approached by the members of the Chilean community to tell me that they'd had a discussion with Chileans in exile in Spain. And I should speak to Joan Garcés. Yo me entero que Pinochet ha dejado Chile, que se encuentra en Londres. Yo me dirijo a los dos juzgados y solicito lo mismo. El permiso para interrogarle como acusado y la solicitud de extradición a efecto de su enjuiciamiento. Comenzamos a informar a Santiago sobre estos riesgos y la respuesta fue precisamente hay que sacarlo de ahí lo antes posible. Era una carrera contrarreloj. I started reading the Guardian newspaper. On page 6 there was a little item saying that Senator Pinochet was in London and somebody or other was trying to get them arrested. Now I said to my private secretary, do you know anything about this? And she said, no, nothing. La decisión que adopto es la de emitir la orden de detención internacional y van a la clínica hacerla efectiva. Aproximadamente a las 23:32 llega el policía, que era el papi, el vestido de negro, con el casco característico, llega por el ascensor sur. Subimos al piso 8 y entonces estaban los guardaespaldas, creo que habían dos guardaespaldas. Y yo dije, bueno, por favor, señores, vayan del... Se tiene que salir del edificio porque ahora... Pinochet está bajo la protección de la policía metropolitana. Yo era un oficial de ejército de Chile, que yo no obedecía órdenes de ellos, que yo estaba cumpliendo una tarea y que la iba a seguir cumpliendo. Y cuando vieron que él fue así, sí, lo agarraron y, para asegurar que él no tenía una pistola. Él tenía el teléfono en el bolsillo interior de la chaqueta y el policía que estaba al lado del inspector saca pistola. Entramos y solo necesitaba el gorro, pero estaba en las pijamas, así como sentado. Primero le dije, usted está arrestado por asesinato. Furioso, como que, ¿quién se creen ustedes? Que no me pueden arrestar, que yo tengo inmunidad, ta, 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 ta. Y también shock. Hubiera sido más shock si lo hubieran metido en la celda esa noche. Pero como estaba enfermo, no lo pudieron meter en la celda y llevarlo al tribunal, que eso es lo normal que se hace aquí. Y autorizaron solo al embajador para que certificara, la verdad que subió 5 minutos, certificó que estaba vivo y bajó. Senador, ¿me reconoce? ¿Sabe quién soy? Sí, me dice el embajador. ¿Sabe qué ha ocurrido? Me hizo como un gesto que no entendía mucho. Le dije, mire, usted está arrestado por orden de un juez español que está pidiendo su extradición. Me dijo, embajador, yo entré aquí con pasaporte diplomático y no como un bandido. The pro-Pinochet campaigners thought that I had fixed the arrest, that I must have known about it. And I kept saying to them, it is simply untrue. I knew absolutely zero about this until I read about it in a newspaper. La seguridad integral es tu responsabilidad. Por lo tanto, ahí habíamos fracasado, total y absolutamente, porque habíamos caído en una trampa por no habernos dado cuenta.
En London Clinic, desde anoche, es la policía metropolitana londinense quienes custodian al general Pinochet y no sus guardaespaldas personales. El centro histórico de Oporto recibió a los jefes de Estado y de gobierno de los 21 países participantes en la octava cumbre iberoamericana. Hubo una cena con la cual se iniciaba la cumbre, una cena de presidente y una cena de ministros de relaciones, en la que me correspondía. Terminando la cena, la canciller mexicana, Rosario Green, una gran amiga nuestra, se me acerca, me toma el brazo y me dice que me quiere contar algo que es muy delicado. Entonces yo me detengo y le digo, claro, cuéntame. Y me dice, no, mejor no, me dijo, mira. Y ahí viene la clásica reacción, le digo, mira, Rosario, si ya empezaste con el cuento, termínalo. Y entonces me dice, mira, te voy a contar una cosa, te lo voy a decir muy breve y muy clara, van a detener a Pinochet en Londres. Y me fui al hotel y el presidente ya estaba durmiendo, o se había recostado. Y yo toqué la puerta de la suite en que estaba, y estaba su señora la Martita, y me dice, pero ¿cómo lo viene a molestar a esta hora? No, le digo, que es muy urgente. No, me dice, no, deja, no puede nada urgente, que así que es mañana. Mira, le dije, Martita, es muy urgente porque detuvieron a Pinochet en Londres. Ah, me dice. Bueno, es, y lo llama y nos juntamos con el presidente y ahí inmediatamente yo escribí una listita de principios que eran los que íbamos a seguir. Nosotros hemos presentado hoy día formalmente una protesta ante el gobierno de Inglaterra porque pensamos y creemos que se está violando la inmunidad diplomática de que gozan todos los parlamentarios en Chile desde siempre. Y porque también hay otro principio fundamental en el derecho internacional que lo hemos sostenido desde siempre, cuál es la extraterritorialidad de la justicia. En el Paseo Ahumada se centraron las celebraciones por el arresto de Pinochet en Londres. Mientras que sus partidarios protestaron en el sector de Apoquindo con el Golf, donde se encontraban las residencias de los embajadores de España y Gran Bretaña. Por primera vez entendí lo difícil que debe haber sido para Gladys Marín. Lo hizo Adre, lo hizo Adre. Porque nunca me había mojado un guanaco, nunca me había de alguna manera enfrentado a carabineros, que por la toma de algunas calles, por protestar frente a las embajadas de Inglaterra, estuviera sometido a que, bueno, un chorro de agua, por decirte así, son anécdotas, me botara en la calle. Se guarda y se atesora el enorme cariño que he recibido como hijo y que puedo trasvasijarlo hacia la gente que lo quiere a él. Gracias, se los doy de profundo corazón. Las autorizaciones frente a futuras convocatorias de manifestación de uno u de otro sentido por lo del general Pinochet van a ser analizadas en su mérito caso a caso. Aquí lo que hubo fue mucha situación espontánea. Tantos unos y otros salían, uno a reclamar y otro a celebrar, y por lo tanto hubo mucha situación espontánea. Y me recuerdo muy bien que la instrucción que había era evidentemente que el orden público había que cautelarlo, aquellas marchas o actividades que no estaban organizadas había que disolverlas.
En algún minuto se pensó no autorizar, pero al final lo que primó fue el sentido común. La gente igual se iba a expresar, la gente igual iba a salir, adherentes o detractores, lo mejor era canalizarlo con puntos acotados y lugares en los cuales los organizadores se hiciesen responsables, y tú con eso podías en forma preventiva por lo menos canalizar un dato de la realidad que existía. Yo no vengo a un acto para celebrar nada, muy por el contrario. Yo vengo a solidarizar y a rezar por la salud de don Augusto, para que llegue en buenas condiciones a Chile y para que realmente toda esta odiosidad que está ocurriendo en este instante se pueda pasar. Fue víctima de una trampa, fue detenido en la noche en una clínica mientras dormía. Es un gesto de inhumanidad, de inhumanidad. Por eso ahora, cuando escucho hablar de un gesto humanitario, reflexiono ante un tremendo gesto inhumano. Solo cabe ahora un gesto humano. ¡Entréguenos al senador! ¿Cree usted que esta situación ha ayudado a polarizar una sociedad que aparentemente se había reconciliado? Yo creo que ha habido un retroceso, pero estoy seguro que la inmensa mayoría de los chilenos comparte el que queremos construir un proyecto de país para todos, en que haya espacio para todos, oportunidades para todos, y también que se respeten los derechos de todos y también de los que piensan distintos. El peor escenario con el cual nos encontramos fue una sociedad tremendamente polarizada, que lo que creíamos que la transición había construido, que era una institucionalidad democrática que canalizara las diferencias y una sociedad que en definitiva estaba entrando a niveles de absoluta normalidad democrática, salieron todos los fantasmas del closet. En contra de todas las industrias que operan en Chile y que sean españolas o inglesas, y además le vamos a hacer la vida imposible a los miembros de, la, de las embajadas inglesas y españolas acá. No haberle sacado la basura, o no haberla recogido ni siquiera, nada más que eso. O haber prohibido que se estacionaran los vehículos frente a la embajada. Esas son cosas republicanas, si usted quiere, que están dentro del marco de la democracia. Hubo una gran conmoción, pero en ese momento no se imagina las peores cosas, ¿no? Se imagina vueltas al pasado, o sea, estamos hablando de 1998, ¿no? Estamos hablando de... Y la democracia se había restaurado en Chile ocho años antes y habíamos tenido ejercicios de enlace y otras cosas, por lo tanto la necesidad de mantener la paz interna era muy importante. Yo diría que a veces la pasión hace que uno haga cosas que no corresponden. El diputado de la UDI, Iván Moreira, inició una huelga de hambre para demostrar su aprecio a Pinochet. Lo hago porque lo quiero, porque estoy convencido que es un testimonio, es una ofrenda a mi patria y a un hombre que nos salvó y que nos dio libertad. Quizás la huelga de hambre que hice yo fue de alguna manera una exageración mía. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Queremos justicia! Durante la dictadura fueron rechazados innumerables recursos de amparo por los detenidos desaparecidos. Paradójicamente, la defensa de Pinochet recurrió a ese instrumento legal en Gran Bretaña. Le sugiero al grupo de abogados que lo que hay que hacer es ir con un habeas corpus, con un recurso de amparo. And this is the first time ever in a court it's been read just as a matter of fact, and it wasn't being disputed by the Pinochet side. All they were saying was that the documents were badly drawn and he had immunity. Nobody said it wasn't true. Esa primera batalla judicial la ganó el senador vitalicio, a quien se le reconoció su inmunidad como ex jefe de Estado. Sin embargo, se debió esperar que se resolviera la apelación en la Cámara de los Lores. Por esos días, la policía inglesa sacó a Pinochet de la London Clinic. La reacción inicial de Scotland Yard era trasladarlo al hospital de la Penitenciaría. Ahí hablé con las autoridades británicas y les dije, si eso ocurre, olvídense de cualquier relación con Chile. Y ahí Scotland Yard logró el espacio en el Priority Hospital. En el ánimo de mi general se notaba un deterioro importante cuando fuimos trasladados a la clínica Priory, que era un psiquiátrico donde
quedó en un ala total, absolutamente aislado. Una sala para la policía británica, una sala para el general, una sala para nosotros y una pequeña sala ahí común donde recibe alguna visita y todo lo demás. En el ánimo de mi general se notaba un deterioro importante. Cuando fuimos trasladados a la clínica Priori, que era un psiquiátrico, donde quedó en un ala total absolutamente aislado, una sala para la policía británica, una sala para el general, una sala para nosotros y una pequeña sala ahí común donde recibe alguna visita y todo lo demás. Ahí ya hubo un poco más gente que lo fue a ver, porque en la clínica Londres éramos nosotros nomás, y la familia. Yo veo a esos políticos que en un minuto dado estuvieron con Pinochet y que hoy día siguen vigentes, como que tratan de parecerse a la izquierda, tratan por razones políticas, electorales, desvincularse de lo que fue el gobierno militar. Prueba de ello, cuando usted revise el material de aquella época, se va a encontrar con figuras que se daban hasta codazos para aparecer en la televisión defendiendo al general Pinochet. Y ojo, en democracia. En democracia. ¡Viva la democracia! ¡Fascistas! ¡Criminales! ¡Asesinos! ¡Viva la democracia! ¡Viva la libertad! ¡Viva Pinochet por Chile, hombre! ¡Viva España, weón! ¡Por Chile! Por los asesinos que existen en Chile. Por los asesinos. Por los asesinos. ¡Viva la libertad! ¡Viva la democracia! Nosotros, digamos, íbamos a estar ahí hasta que lográramos que Pinochet fuera extraditado de España. O no sé, pues, digamos. Pero nosotros siempre pensábamos y quisimos de que Pinochet fuera extraditado a España o donde fuera, a otro país donde se le hiciera justicia, se le llegara, por lo menos tuviera la posibilidad de que se le llevara la justicia, que se sentara una corte y se le pidiera aclaración y por los crímenes que había cometido. El caso Pinochet polarizó nuevamente a los chilenos. En Inglaterra, los políticos de derecha quedaron expuestos a los manifestantes contrarios al exdictador. Me da lástima. Desgraciado. Fallo de Londres, una transmisión especial de Televisión Nacional de Chile en este día que ya todos coinciden en calificar de histórico. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Queremos justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Queremos justicia! En Chile seguimos atentamente las decisiones judiciales inglesas a través de la televisión. Así lo hizo la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Nosotros como agrupación y todo, cantábamos, bailábamos y todo, pero en el fondo sentíamos el dolor de los nuestros que no estaban para haber disfrutado esa situación, ¿viste? Entonces fue emocionante, te diré. Felicidad y a la vez desgracia. Estuvimos casi como 3 horas esperando que decidieran en el House of Lords. Y en ese momento, o sea, era el cumpleaños de él, así que cortaron la torta chilena, me ofrecieron a mí un pedacito, a los policías también. Este es el audio que nos está llegando en directo desde la televisión del Parlamento Británico. Se les va a preguntar uno a uno a estos 5 lores cuál es, en definitiva, su veredicto. I was the only non-Chilean there. Everybody was convinced that he would go home. ¿Aceptan o no aceptan la decisión de la Alta Corte Británica que falló a favor del senador vitalicio Augusto Pinochet reconociéndole la inmunidad soberana? Escuchemos. The Secretary of State for the Home Department and the Government of Spain, ex parte Augusto Pinochet Ugarte. Todos esperábamos que iban a decir sí, que se podía ir. Y de repente era los 5 jueces decidieron yes. And I would dismiss the appeal. Sí. I would therefore dismiss the appeal.
No. Senator Pinochet is not immune. No. General Pinochet has no immunity whatever. No. Senator Pinochet does not have immunity from prosecution, and I too would therefore allow the appeal. I agree with them that Senator Pinochet does not have. Yes, Senator Pinochet no tiene inmunidad. Todo el mundo cantó porque dijo que se acabó la impunidad de los criminales. Hay manifestaciones de alegría por los protestantes, los manifestantes, frente a la clínica donde se encuentra internado el senador Pinochet. Formalmente le tuve que decir que no se iba. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Sí. Y claro, él empezó a llorar, eso sí, lo vi llorando. Si se quebró, lo hizo él solo, porque él era un soldado, siempre. En el otro extremo estaban los partidarios del general, quienes descargaron su ira contra la prensa que se encontraba en la sede de la Fundación Pinochet. No cabe duda que hay una expresión política, partidista, sectaria, que ha triunfado. Pero ha triunfado por hoy. Es una batalla, no una guerra. Nos sentimos traicionados y a los abogados engañados porque habían hablado con los jueces y se había decidido que se iba a respetar la decisión y se lo iba a mandar a Chile. Nosotros pensamos que después de eso iba a morir allá. The death was a very, very traumatic because they had to unpack the suitcases again, etc., etc. That priory was a disaster. That was such a depressing place. Las personas cercanas le daban esperanza que todo iba a ir bien y no fue así. Y no fue así. Las maletas estaban hechas, ya tenía su bastón, ya estaba vestido para irse, para subir el avión y regresar a Chile. Ya estaba todo, todo listo. Fue muy triste porque lo devastó, estuvo anímicamente muy mal. Estaba en un avión prácticamente posado en la losa esperando un fallo positivo para poder salir de ahí rápidamente. Y bueno, todas esas expectativas se vinieron al suelo de un minuto a otro. Que mataron a los nuestros ayer, hoy día pretendan darle la espalda a la historia. No vamos a seguir aceptando. No nos vamos a doblegar. En un minuto yo fui incondicional. Hoy día soy leal y consecuente. Cuando uno es incondicional, se ciega a la verdad. Cuando uno es incondicional, se transforma en fanático. Y quizás yo lo fui. Y ahora tengo, en la reflexión, en la perspectiva, que ocurrieron situaciones que dividieron a los chilenos en el tema de los derechos humanos. Eso es verdad, no podemos desconocerlo. Pero también es curioso que la defensa de los derechos humanos siempre es para la izquierda. No hay ningún terrorista que esté preso en Chile que actuaron en esa época. Ninguno. La máxima instancia judicial británica resolvió que Pinochet no gozaba de inmunidad, por lo que abrió la puerta a la extradición a España por los cargos de asesinato en masa, terrorismo y tortura. Fue en este punto que comenzó la búsqueda de una opción política. And every so often, Tony Blair would ask me about this. I mean, fairly, he was the Prime Minister, and I knew that he was coming under pressure. No doubt, he certainly was under pressure from Margaret Thatcher, his predecessor, who said that it was outrageous that Mr. Blair was
not making the decision here? How could it be that Isaiah, Home Secretary, was making the decision? Why didn't he make the decision? And how Mr. Blair should simply arrange for President Pinochet to be released. So there was that pressure. And I guessed that at European councils, all sorts of other meetings, the government of Spain and others would be saying to Mr. Blair, can you not just get rid of this man and send him up, send him back to Chile? El mérito que tienen los tribunales británicos y en particular el ministro Jacques Straw, que es ministro del Interior y que en ese momento tiene la posibilidad de interrumpir en cualquier momento discrecionalmente por razones políticas el procedimiento de extradición, de dejar que el proceso judicial de extradición siga su curso y que los tribunales británicos tomen la decisión que corresponda. Nosotros podríamos haber pedido la extradición. En realidad, eso fue un tema que se consideró en el gobierno del presidente Frei, pero no se consideró que fuera el gobierno que le correspondiera, sino que si los tribunales de justicia lo hacían, se daría curso. El entorno de Pinochet debió buscar un nuevo lugar, ya que ahora deberían pasar más tiempo en Londres. When he was in the Priory, he said to me, we've got to look for a house for the general, but it's not allowed to cost more than £1,500 a week. £1,500 a week? I wouldn't put my cleaning lady in such a house. That doesn't exist. Y llegamos a la conclusión de que lo mejor era que tenía que ser a las afueras de Londres, porque en Central London era una locura. Y además no cumplían las condiciones de aislamiento que quería Scotland Yard. And I remember that I talked to the general about it, and he said, sí, porque yo no tengo reales, no tengo plata, no. No, porque yo tengo que pagar también para mi hermana en Valparaíso, Viña, no sé. La policía inglesa era la dueña de la operación. Solo ellos sabían el momento exacto en que harían efectivo el tan esperado traslado. Se buscaron muchas casas, fue muy complejo y finalmente llegamos a Virginia Water. 3 minutos antes de las 7 de la tarde, llegaba el fin de sus más de 30 días en Groveland Hospital. La clínica en la que una cama cuesta más de $500 diarios y que al final no sabía cómo presionar para que se fuera Pinochet. Desde esta noche, esta será la casa del senador Pinochet aquí en Londres. Desde aquí tendrá que esperar cómo se resuelve el laberinto jurídico en el que está atrapado. Y aquí Scotland Yard sí dio el visto bueno a esta casa. La decisión de la House of Lords, o sea, se produjo estando en el Priory Hospital. Por lo tanto, ahí ya estaba claro que la cosa era para largo, digamos. Por lo tanto, la casa se arrendó por 6 meses iniciales. Y me parece que fueron algo así como 42 mil libras. Hubo cambio de embajador en Londres y su primera misión fue visitar a Pinochet en Virginia Waters. Y aquí yo estoy secuestrado, pues, me dijo. Entonces dije, ¿cómo secuestrado? Sí, me dijo, mire para afuera, yo no puedo salir de la terraza. Me dijo. Mire para afuera, me dijo. Ahí, un Scotland Yard. Ahí, otro Scotland Yard. Ahí, otro Scotland Yard. Acá, otro Scotland Yard. Y cuando subo por la escala, usted se va a dar cuenta que hay uno abajo y otro arriba. Dice, bueno, yo creo que voy a salir al jardín a caminar. Y el policía, no, usted no puede salir hasta que estemos listos para llevar. Si usted quiere salir, usted tiene que pedir permiso. Y está, ¿qué? Como así, como, ¿qué es esto? Bueno, usted estaba bajo arresto. Y habían 3 cercos de seguridad. Había un primer cerco, que era la policía especial Scotland Yard. Había un segundo cerco, que eran medio electrónico, visores y sensores. Y había un tercer cerco, que era de la policía de Surrey, la zona. Por lo tanto, estábamos realmente protegidos. El senador vitalicio Augusto Pinochet ha abandonado la casa en la localidad de Wentworth, donde se ubica actualmente, para dirigirse rumbo al tribunal, donde cerca de las 11 de la mañana tiene que declarar. Es muy poco probable de que Pinochet ingrese por la puerta principal, dado, como hemos mencionado, las medidas de seguridad que se han adoptado
en su entorno. Tenemos en línea telefónica a Mónica Pérez. Estamos viendo, Mónica, imágenes del grupo de periodistas que ya está entrando a la corte. Estoy, como ustedes pueden ver, en la fila de periodistas. Hay muchos periodistas esperando. A cada uno se nos ha asignado una etiqueta que tiene un número de asiento. Mónica. ¿Alguna de las impresiones de la prensa? Sí, dígame. Sí, bueno, ya tenemos confirmación de que mientras conversábamos, el senador Pinochet y su comitiva han ingresado por una puerta lateral, o sea, la comitiva de Pinochet ya está en la corte de Belmarsh. Tapa el vidrio con una especie de impermeable para evitar ser fotografiado o filmado. Ahí está. Reiteramos que Televisión Nacional de Chile es uno de los escasos medios de comunicación que a través de Mónica Pérez va a poder estar en este momento verdaderamente histórico, la comparecencia del senador vitalicio Augusto Pinochet ante la Corte Británica. La idea del equipo era, digamos, no entrar en diálogo, sino que escuchar y punto, digamos. Y él sacó, bueno, él tenía salidas de repente impredecibles, digamos. Sin embargo, ha dicho claramente y en español que él, con todo respeto a la Corte, no reconocía la jurisdicción de ningún otro tribunal, excepto los chilenos, para poder juzgarlo con sus palabras de los embustes de estos señores españoles. He was in the dock and he had to recognize the English justice and the judge that he was now for the first time ever, the first ever former head of state in the world under such circumstances to be in front of a judge, subservient to the judge, being processed. Bueno, yo la veo como la presentación de un soldado que puede perder todo menos la dignidad. O sea, los soldados podemos perder todo, la libertad, podemos perder la vida, pero la dignidad no la podemos perder. To me, that was the most important legal part of the process of the 16 months, even more than the arrest. Me acuerdo que antes de entrar a Belmarsh, presidente, dije, la única cosa que yo le voy a pedir es que en compensación por esta defensa que yo estoy haciendo de suya, usted me dé su bastón. Y entonces me miró para arriba y me dijo, en Chile. Cuando regresamos a la casa para el té, me dijo a mí que me sentara al lado de él y dijo, qué raro, ¿por qué estaban gritando asesino, asesino, asesino cuando llegué? ¡Asesino Pinochet! ¡Asesino Pinochet! Todos sus amigos y yo, ay, no, 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 si eso es pues, eso es un poquito de gente que está diciendo eso. ¿Pero por qué? Que no sabía que le estaban diciendo asesino. Y todas las noches eran los tambores afuera. Se hizo una costumbre los fines de semana que llegaran algún grupo de personas a manifestarse, lo cual generó, obviamente, mucho problema en el barrio, en el sector. ¿Usted lo alcanzaban a escuchar allá adentro? Sí, sí, lo escuchaban. Especialmente le molestaba el bombo, que nosotros teníamos un bombo, especialmente en Virginia Watch, donde estábamos. Allá, digamos, íbamos con el güey, pam, pam, pam. Y dice, hasta los vecinos decían, no, no hay problema, sigan nomás. Porque era durante el día, no era durante la noche en el bombo. En Inglaterra comenzó a circular el rumor que uno de los lords que votó en contra de Pinochet tenía relaciones con Amnistía Internacional. Es evidente que el fallo de este juez es un vicio. Él debió haber hecho presente sus vínculos con una organización que ha sido parte de la persecución al expresidente Pinochet. El general Pinochet, mire, me dice, ¿y ustedes qué piensan? La única cosa que se me ocurrió decirle, mire, tenemos harto poco que perder, general. Así que yo lo haría de todas maneras, además, porque creo que corresponde hacerlo. Y entonces llegamos donde los abogados a decirle que sí, que el general Pinochet estaba dispuesto a dar la instrucción a plantear la recusación de Lord Hoffman. En un caso inédito, la Cámara de los Lores anuló su resolución tras impugnarse su composición. Así se nombró un nuevo tribunal para ver el caso.
Son imágenes en directo cuando son las 11 de la mañana con 6 minutos aquí en Santiago, 2 de la tarde con 6 minutos en Londres. Es precisamente son los abogados del general Pinochet. Yo permito la apelación para que siga adelante el proceso de extradición. Yo rechazo la apelación. Permito la apelación. Pienso que no tiene inmunidad en el caso de tortura y conspiración de tortura. Yo acepto la apelación en los mismos términos que lo ha presentado mi noble amigo, Lord Brown Wilkinson. Mi opinión es que el senador Pinochet sí puede ser extraditado a España. Yo permito la apelación respecto a que las acusaciones constituyen crímenes extraditables. Ha terminado efectivamente la sesión. Lo primero que podríamos decir es que, y concluir, es que por el momento el senador vitalicio Augusto Pinochet debe continuar en Londres, a menos de que el ministro del Interior británico Jack Straw y la justicia de ese país digan lo contrario. Por 6-1, Pinochet no goza de inmunidad por los delitos de tortura y conspiración para torturar, presuntamente ocurridos a partir del 8 de diciembre de 1989, fecha en la cual Gran Bretaña firmó la Convención contra la Tortura. Es decir, la lista de delitos se acota. Margaret Thatcher estuvo muy cerca, tuvo varios gestos hacia Augusto Pinochet y hacia la situación que le complicaba. Ella llegó con su escolta, una mujer también de la policía, ingresó, que se tuvieron pues, saludos cordiales, la prensa tuvo acceso durante una fracción de minutos para poder sacar una que otra fotografía. La baronesa, para mí es un agrado seguir en esta modesta casa. It was known that Chile had been helpful during the Falklands War for the Malvinas. There was pressure from that side of government. Bear in mind that I was responsible for one of the intelligence agencies, the internal one, MI5. I know how much we owed to you for your help during the Falklands campaign. The information you gave us, communications, and also the refuge you gave to any of our armed forces who were able, if they were shipwrecked, to make their way to Chile. It was true, yes, that they had given some support, some tactical stuff. But as with Operation Condor, and afterwards, Chile was in direct contact, Chilean military, Chilean security service in direct contact with South American, especially Argentinian government, even during the Malvinas, playing a double game. Siempre sí me dijo que él tenía mucha fe en los ingleses. Thatcher. Hello. Thatcher. Hello. Hello, Mrs. Thatcher. Cuando Margaret Thatcher fue a ver al general Pinochet, ahí se marcó la diferencia. Y eso, de alguna manera, ayudó mucho al resultado final. Y ese resultado final también se debió a la presión en las calles, la presión política hacia el gobierno de Frei. El 21 de mayo de 1999, en el Congreso Pleno, durante la previa al mensaje presidencial, se producen incidentes en protesta por la situación de Pinochet en Londres. No hubo ningún acto impropio, quizá, digamos, la solemnidad que estábamos acostumbrados en ese tiempo de la cuenta del presidente, claro, pero hubo el desplazamiento de un lienzo en donde pedíamos la libertad de Pinochet, pero en ningún caso se generó ahí un ambiente de agresividad.
Hello. Hello, Mrs. Thatcher. How is General finished there, Lady Thatcher? It should be by the people of Chile in the courts of Chile and not here. Cuando Margaret Thatcher fue a ver al general Pinochet, ahí se marcó la diferencia. Y eso, de alguna manera, ayudó mucho al resultado final. Y ese resultado final también se debió a la presión en las calles, la presión política hacia el gobierno de Frei. El 21 de mayo de 1999, en el Congreso Pleno, durante la previa al mensaje presidencial, se producen incidentes en protesta por la situación de Pinochet en Londres. No hubo ningún acto impropio, quizá, digamos, la solemnidad que estábamos acostumbrados en ese tiempo de la cuenta del presidente, claro, pero hubo el desplazamiento de un lienzo en donde pedíamos la libertad de Pinochet, pero en ningún caso se generó ahí un ambiente de agresividad. Ruego silencio en las tribunas, por favor, y desocuparla a los que están en manifestaciones. Que proceda la fuerza pública de inmediato. ¡Para afuera! Siempre he pensado que es más beneficioso para el país que regrese a Chile durante mi mandato. Y con este propósito, el gobierno ha usado y seguirá usando los caminos políticos, jurídicos y humanitarios. De acuerdo a mi personal evaluación de los hechos, decidiré acerca de la conveniencia y oportunidad de las acciones que corresponda emprender. Hubo conversaciones informales, diría todas, privadas, para ver de qué manera esto terminaba, en el caso chileno, Chile sosteniendo su defensa de ser un Estado de Derecho, diciendo que él le correspondía a Chile. Ese fue siempre el argumento nuestro. El argumento nuestro es decir, mire, el señor Pinochet tiene que ser juzgado en Chile. Y no podemos nosotros arrendar jueces extranjeros para resolver los problemas chilenos. Iniciamos campañas públicas conocidas por toda la gente destinada a juntar fondos y se generaron fondos importantes para permitir la defensa de él. Los abogados ingleses no eran baratos, y nadie en Inglaterra lo iba a defender gratis. Los directores de la Fundación Pinochet idearon un sistema para hacer depósitos automáticos vía telefónica. Los montos donados serán descontados de la cuenta de fin de mes. Y el cantautor Willy Bascuñán compuso una canción de homenaje a Augusto Pinochet, la que se pondrá a la venta. El CD costará 6.000 pesos y el cassette 3.000. Todos esos dineros irán en beneficio del senador vitalicio. Mientras, ya se anuncia el viaje de nuevas delegaciones a Londres. ¡Viva Chile, Pinochet! Llena de energía, voy llena de vitalidad, de buenas vibras. Creo sinceramente que este viaje tiene mucho que decir. Yo creo que vamos a traer de vuelta, sin duda, a don Augusto a su patria. Esperando que en esta oportunidad sí se nos dé el deseo y se haga justicia de que nuestro senador venga a Chile. So we tried to, we put, we had protest buttons. Pinochet, the only political prisoner in the UK. Un grupo importante de chilenos estuvo yendo frecuentemente todos los meses a Londres y se mantuvo durante los 17 meses fuera de la corte. Fue bien gracioso porque ellos empezaron a ir y armaron hasta manifestaciones. Algunas señoras ya se empezaron a arrestar y mandaron a las empleadas a las manifestaciones. Por cierto, una empleada que
que le pagan un viaje a Londres y que tiene que estar un rato frente a la clínica, fantástico. Se hacía una lista de los donantes y una lista de los receptores, digamos. Y se iba a Londres 30, 40 personas, en dos, tres grupos, se juntaban allá y se instalaban en las afueras de la corte y gritaban un poco y marcaron presencia. En Virginia Waters se organizó un encuentro con Pinochet y sus partidarios para conmemorar un nuevo aniversario del 11 de septiembre. Estos días aquí, secuestrado en Londres, he meditado profundamente este tiempo y lo que se hizo. Muy importante era estar ese día 11 de septiembre junto a él y acompañarlo en una actitud de agradecimiento por lo que ese hombre había hecho por nuestro país. No es una gratitud solo de los empresarios, es una gratitud de todos los pobres de Chile, sobre todo que lo reconocen y en este día tan emblemático para todos nosotros le traen también su saludo. En un acto muy simpático, fue agradable y de demostración de cariño hacia un hombre mayor. Sacó un osito de peluche que tenía y se lo regaló. Y yo le voy a entregar algunas cositas muy breves que algunas personas me pidieron que le entregara, entre cartas, tarjetas del avión presidente y hasta un cariñoso saludo de una niña. ¿Qué es esto, presidente? Y se lo quise traer porque con mucho cariño ella me lo pasó y me pidió que por favor se lo entregara, presidente, a usted. Dentro de todo este gran problema apareció el osito de peluche. Bonito, muy bonito. En Chile, a casi un año de la detención de Pinochet en Londres, sus partidarios se tomaron las calles exigiendo su regreso. ¡Mira dónde estamos! ¡Mira! En Londres, los abogados del general preparaban su defensa y enfrentaban en las calles a los activistas de derechos humanos. How large is the Pinochet deal with Blair? How big is the arms deal? It could be massive. Agents of torture and mass murder throughout the world, you are partly responsible. Are you responsible people? Have you consciences? Have you a conscience, sir? When's he going to Spain? He shall go to Spain. Pinochet is massively guilty, but he's just the tip of the iceberg. Yo creo que él echaba de menos todo, a pesar de que recibía comida chilena, todo. Cientos de personas le llevaban de todo. Yo creo que comió más loco allá que aquí. Le llevaba cosas simpáticas para comer arrollado, por ejemplo, loco. Y nos comíamos los dos los locos, decía Lucas Gómez, usted se los trae, usted se los come. ¿Eh? Cualquier descontrol, como estas comidas extras que te explicaba, podía gatillar un problema mayor. Tenía un sobrepeso tremendo, ya estaba casi en 100 kilos de peso. Y eso también gatilló una dificultad de movimiento importante. En Bow Street, ambos bandos se enfrentan verbalmente. Un juez debía decidir si procede a la extradición de Pinochet a España. Muerte, compadre. Yo los garabatos van y vienen. Aquí la cosa es clara.
Yo no tengo ningún gen de la Sor Teresa de los Andes, ni la Sor de Calcuta, ni tengo tampoco ningún gen del Padre Hurtado. A mí me aforro en un lado y aforro con el otro. Queremos mostrar unos incidentes que se están produciendo en estos momentos. Son partidarios del senador Pinochet que han venido aquí y que parece que trataron de hacer una consigna a favor de Pinochet en frente del piquete de Londres. Tenemos la confirmación de que el fallo es en contra del senador Pinochet. ¡Ganamos! ¡Viva Chile, mierda! Aquí viene Mónica Pérez. El general Pinochet ha perdido este fallo. El fallo ha sido en contra de él. La extradición se ha aprobado por los 35 casos que presentó originalmente la Fiscalía. En Chile estábamos tan seguras de que no iba a haber justicia acá. Por lo menos eran momentos de alegría para nosotros decir, al fin alguien está haciendo lo que en Chile no se hizo. El juez Bartle dio curso a la extradición y ahora el gobierno chileno recurre a las razones de salud. Era evidente que las presiones políticas que estaban presentes desde el primer momento iban a multiplicarse. Nosotros siempre hablamos de razones médicas, que no estaba en condiciones de enfrentar un juicio. He would not have been able to defend himself. He had diabetic problems. He had problems with his back. He had problems with his, you know, he fainted once or twice in Wentworth. Me acuerdo que alguien en la familia, uno de los amigos de él, dijo: yo no sé por qué él no se dice que no, que está loco o que tiene Alzheimer, lo que sea, para que lo manden a Chile. Y él decía: yo no he cometido ningunos errores, yo no he cometido nada mal. Yo voy a responder a todo lo que tengo que responder, pero yo no he hecho nada incorrecto. And then, because coming very close to where he was going to be taken to Spain, and I then had this medical evidence produced from the Chilean embassy, from here. Chilean government approached Straw with a medical dossier to say here is why he's not fit for trial and he should be released. And it would be through doctors approved or supplied by Pinochet's people. Therefore, what the Chilean government was presenting Straw was basically Pinochet's dossier by proxy. Una vez que lo fuimos a ver con el médico, me dijo en Wentworth, mira, China, qué raro, ¿sabes qué? Esta mañana me levanté y no sabía quién era mi esposa. Yo dije, ah, sí, qué raro, qué raro. Ajá. When I got it, I was very suspicious about this. So I then insisted that we had independent examination of Pinochet. El 5 de enero del 2000, a las 6:30 de la mañana, Pinochet es trasladado al hospital de Norwich. Allí, durante un día completo, cuatro connotados neurólogos y geriatras nominados por el gobierno británico lo examinarán para determinar su real estado de salud mental. Y claro, salió que él tenía Alzheimer, se olvidó de todo y cosas así, que yo no sé cómo salió eso, pero para mí él estaba perfectamente consciente todo el tiempo de lo que estaba haciendo. Perdía a veces el sentido del tiempo, el pasado con el presente, con el futuro, a veces confundía. No estaba conduciendo su propio razonamiento de una manera correcta, sino que tenía alteraciones serias. There were four medical practitioners who examined him. To my surprise and great disappointment, they came back and said, no, he's not fit to stand trial. All four of them. Ellos se limitan a hacer un diagnóstico de las dolencias que tiene una persona de esa edad. Pero la otra parte de la medalla, que de este análisis se deduce que no está en condiciones de comparecer en juicio, eso no lo dicen los médicos. Eso es la decisión política de los gobiernos de Strong. Fue un acuerdo político claramente establecido a varias bandas, ¿no? Entre Chile, Gran Bretaña y España, cuanto menos.
estamos viendo imágenes en vivo, Arturo, parece, del presidente electo Ricardo Lagos. En Chile se registró la más disputada elección presidencial de los últimos años entre Joaquín Lavín y Ricardo Lagos. Este último ganó en segunda vuelta. Estoy extraordinariamente contento, no solamente en lo personal, sino que por el país. Lagos le debe haber dicho al presidente Frei, mire, yo no le voy a aceptar el gobierno con el general Pinochet preso, así que resuélvalo. Los juicios los resuelven los tribunales de justicia y haré respetar las decisiones de los tribunales de justicia. Comenzando el nuevo milenio, Jack Straw planteó la posibilidad de denegar la extradición por motivos de salud. The senator should not be extradited to the Kingdom of Spain on the narrower grounds of his unfitness to stand trial. El 2 de marzo del 2000, Pinochet inició su esperado regreso a Chile. Ya habían policías con armados por todos lugares, habían helicópteros, habían de todo. Todo el mundo pensaba que íbamos a Northolt, que queda aquí cerca de Londres, y nos llevaron como dos horas o más arriba. Y cuando íbamos, estaba un puente encima de la carretera y parecía que había alguien con una pistola, así. ¡Everybody down! ¡Everybody down! Y era un fotógrafo con una cámara. Entonces llegamos ahí y me dijeron, no digas nada porque te pueden leer los labios. Así que no digas hasta luego, hijo de tu madre, porque te van a leer los labios y va a salir en la prensa. Así que no digas nada, just say goodbye, goodbye, good luck. Ya hay visibilidad de este avión. Allí está el avión que trae de regreso a Chile al general Pinochet cuando son las 10 de la mañana con 27 minutos de regreso en Chile. Tenía que reivindicar al llegar allí todo ese patriotismo casposo que para mí es ofensivo a las víctimas. Es decir, era la prepotencia de decir ni hemos hecho, ni nos van a hacer, ni vamos a consentir, ¿no? Era una prolongación más de ese desprecio a las víctimas. En estos momentos se están sacando al senador Augusto Pinochet en esta silla de ruedas. Pone de pie para saludar al teniente general Ricardo Isurieta, el comandante en jefe del ejército. Cuando se baja del avión, dice que sintió como una oleada de energía, que lo sentíamos todos. Era una oleada, era una energía enorme. Y esa energía lo hizo, ¡pum! Se paró, cosa que los médicos se quedaron así, y caminó. And I was furious beyond belief when Pinochet got to Santiago de Chile airport, he stood up because that proved that this was a fraud. Oh, yo dije, este hombre se está haciendo el enfermo. Este hombre va a llegar, lo primero que va a hacer, se va a bajar del avión con la silla de rueda y se va a parar y va a empezar a hacerla. Dicho y hecho. Lo hizo igual, tal cual. Y ahora con el brazo en alto saluda a las cerca de 400 personas que han llegado hasta el Aeropuerto Internacional de Santiago en el sector del Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile. Pinochet was a very clever man, he was clever at lying, you know, because he lied all the way through about his responsibility for assassinations. So he was a very good actor. Conociendo al personaje que había engañado a todo el mundo a su alrededor, engañó a los oficiales del ejército antes de ser comandante en jefe, a Prats lo engañó, y engañó a sus propios compañeros del golpe, proclamándose presidente cuando ese no era el acuerdo de los golpistas, y continuó engañando a unos y a otros, de forma que era un artista del engaño. Esa
levantada del bastón de Pinochet fue la manera como él ayudó a que no haya piedad con los dictadores después de lo que ocurrió con él en su vuelta a Chile. Y yo creo que han desaparecido los refugios, las capillas para los abusadores y para los violadores de derechos humanos en el mundo, como sí ocurría antes. Vemos imágenes, grupos de comandos, el comando Cobra del ejército, que según se ha indicado va a estar ahora a cargo de la defensa, de la protección del general Pinochet. Ahí en estos momentos se está despegando el helicóptero. La amargura, la rabia y todo, que un asesino tan grande, si este fue un asesino, un no sé cómo decirlo, torturador sobre los derechos humanos, que desaparecer tanta gente, estudiantes, universitarios, compañeras que eran jovencitas y todo, que estaban embarazadas, ¿qué hicieron con ella? Con su guaguita que, al nacer, ¿dónde están? Exactamente 35 minutos después de haber aterrizado el avión Águila, despega el Puma, el helicóptero Puma del ejército, que lleva al general Pinochet al hospital militar. El gobierno previó una situación incómoda y prefirió también darle una tranquilidad a las Fuerzas Armadas. Si era un comandante en jefe del ejército, era un militar que había sido detenido en Londres, y en la forma que fue detenido, si digamos las cosas como son, al general Pinochet también le tocó vejamen. Ya a escasos instantes de aterrizar en el helipuerto del centro asistencial, donde permanecerá quizás un par de días, la gente agita sus banderas, gran cantidad de gritos, y ahí está el momento en que se está depositando en el helipuerto el helicóptero Puma que ha traído en el viaje final y definitivo al excomandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet. Es una guardia especial que ha estado, yo creo que llevan aproximadamente unas 2 horas puestos en formación, esperando este momento para recibir al general Pinochet. Y ahí está el general Pinochet. Y ahí está el general Pinochet descendiendo del helicóptero Puma. Llegó al hospital militar y apareció en todas las dolencias de nuevo. Él tenía problemas cardíacos, tenía problemas de derrame cerebral, tenía problemas arteriales en las piernas. Ya está. Tenía una diabetes muy avanzada. No estaba controlada. No, olvídate, tenía 18 dolencias. El retornado senador debió enfrentar la justicia chilena. El 12 de enero de 1998, un grupo de abogados de derechos humanos había presentado la primera querella criminal contra Pinochet. Acción judicial que prosperó hasta desaforarlo y someterlo a proceso, siendo sobreseído al morir el año 2006. Especial.